Señor director, hoy es viernes y esto es Que Mañana. Bienvenidos al programa más bailantero de la televisión argentina. ¡Feliz viernes para todos! ¡Vamos, Brecho! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Cara, mucha cara, cara! Eso es más que amor, ¿eh? Eso es más que amor, ¿eh? Hay amor, Brevetón. Dame un beso. Si hay amor, vale. Dame un beso. Con amor, vale todo. Bueno, ¿todo bien? Muy bien, ¿todo compañero. En orden? Muy bien, con muchas ganas. Tenía frío hoy. No, fresco. Hoy discreto. ¿Qué dicen los vecinos cuando salí? Tengo que ir a un velorio, vale. Ah, hay un velorio. Eso, bueno, no, está muy bien. Discreto. Está muy bien. Bueno, ¿todo tranquilo? Todo tranquilo, compañero. Sos fanático, me dijeron, de Amar Azul, ¿no? Sí. Bueno, cuando salí, vos no decís que venís para el 9 a hacer Que Mañana así vestido, ¿no? ¡Compañía! ¡Compañía! ¡La selección de baliza! Me reconocieron en la cancha el otro día. Ah, lo reconocen a Brevetón en la calle. Con ustedes, Ariel Rodríguez Palacios. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo andan en las casas? Espero que estén muy, pero muy bien. Con ganas de pasarla bien. Hoy hay mucha energía, chicos. Sí, ¿cómo andan? Bien. ¿Descansaron? Sí, bastante. Bueno, muy bien. Se viene el fin de semana. Frío, ¿no? ¿Va a seguir el frío? Sí. No me cuentes todo, pero sigue el frío. Sí, igualmente el frío que tenemos ahora y hoy a la mañana, no. Hoy es el día más frío de todo el año. Después me vas a contar. Ah, hoy es el más frío de lo que va del año, es el frío. Bueno, ¿cuánto? ¿Ahora hace 6, 8 algo así? 6 grados, 8 décimas. Hoy a la mañana hizo entre 1 grado en el conurbano y 4 en la capital. En un minuto voy a empezar a hacer unos bastoncitos de coco con dulce de leche. Cada tanto los hago porque son riquísimos. Anotá la receta y animate. Y después hoy vamos a comer, les cuento. Fideos de los anchos, le dicen papardeles. Son fideos cortados anchos. ¿Sí? A la masa le voy a poner yema. En vez de huevo entero, yema y azafrán. Quedan muy ricos. La diferencia con yema es en el sabor y en la textura de la masa cuando la comes. Quedan muy, muy ricos y el azafrán le da un toque. Y el color quedan amarillos, no con colorante artificial, sino es el azafrán y la yema. Y alitas de pollo, que es algo accesible, con un estofado. Vegetales, tomate. Para el frío. Y hoy, ¿sabés qué? El pollo no baila, sino que baila Rinaldi, que nos va a contar todo sobre bailando. Comienza el ya. Y pero antes quiero el camarín móvil, por favor. Siempre me olvido, hoy me acordé. Tiene música, todo. ¿Y saben qué es lo más rico, lo más sabroso? ¡Los artenados! ¿Qué es lo más rico, lo más sabroso? Es lo que hago yo, Rinaldi. ¡No, me hiciste poner loco! Por favor, no. Lo de usted es lo mejor. Lo de usted rico, lo también. No, bueno, basta. ¿Qué hubo bailando ayer? Ayer me quedé dormido. No. Ah, sí, ayer vimos el bailando. Me quedé yo también me quedé dormidito. ¿Y cómo hacemos ahora? Chico, bueno. Pero lo vamos a recrear. Lo vamos a ver. Pero vamos ya con la historia del mundo del espectáculo. Y vamos ya con el tema Wanda Nara, esta novela que nos tiene a todos apasionados. Así, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién denuncia a quién? ¿Quién tiene la verdad? ¿A quién le creemos? ¿A Wanda o a Maxi? Como si yo no soy amigo de ninguno de los dos, escucho a la... creo a ninguno. Claro. No es que no le creo. Escucho a uno, escucho al otro. Claro. Y saca sus conclusiones. Exactamente. Bueno, después de que habló Maxi López, que lo conté ayer a la mañana, dice que Wanda mentía y qué sé yo, y que él hace todo por la vía legal, volvió a hablar Wanda Nara. Oh. Y dice, señora, que tiene acá, ¿a dónde? Un as en la manga. Ah. Y dice que le quiere quitar la patria potestad. Al parecer la tienen ambos, ¿verdad? La es compartida. Sí. Exactamente. Siempre, sí. Ella lo denuncia de que públicamente que no los ve nunca los pibes, que solamente los quiere ver un par de días para llevárselo de vacaciones. Oh. Pero ¿qué denuncia Wanda Nara? Que cuando se los lleva, los ve un ratito y se los deja al cuidado de unas niñeras. Oh. Nada más. Y denuncia cosas muy fuertes. El as en la manga ya viene, señora, ¿eh? Dice que a veces cuando se lo lleva de vacaciones, lo tiene gente que ella ni conoce. Y ella eso lo pone re mal, porque si ella no conoce a la niñera que tiene Maxi López, bueno, eso es complicado. Y como él va cambiando de ciudad en ciudad con el juego, con el equipo, siempre tiene una niñera distinta. Eso la pone intranquila. Pero las niñeras que son...
Y las niñeras son de cada pueblo donde ¿Pero va. ¿Son niñeras posta o lo dice como que cada, en cada lugar tiene una mujer? El... No. De las niñeras de verdad. Bueno, este... Dice que solamente Maxi López aparece cuando se los quiere llevar unos días de vacaciones. Son chiquitos, ¿no? El más chiquito tiene 3 años. Sí, 3 años tiene. Bueno, y dice que en el caso, que ellos ya estaban re mal, parece con el último embarazo, pero le quiso dar la oportunidad a ese último hijo, Benedicto, de que nazca con un padre al lado. Dice que Maxi le hizo cosas terribles. Las el contó, hace en la manga ¿no? es ese. ¿De qué hablarían el entorno y ella? De supuestas agresiones durante el último embarazo de este chico. Pero eso es re serio, es verdad. Obvio, por eso lo cuento así, re serio. Dice que muchas veces ella se quería ir, mandarse a mudar de Italia, pero ¿qué le hacía? ¿Qué le haría Maxi López supuestamente? Le escondía los pasaportes, señora. No. Hasta que un día, bueno, parece que le ayudaron varias mujeres y varios jugadores de los equipos donde el Maxi López jugaba, que se habían hecho amigos de ella, y la ayudaban. Y cuando se separó, la llamó a la abogada y le dijo, me separo, pero a lo mejor no te puedo pagar porque no tengo un mango. ¿Quién la ayudó con todo eso en su momento? ¿Quién? Mauro Icardi. Bueno, él hace en la manga, ¿cuál es si él no levanta las denuncias que tiene contra ella? Porque te imaginas que Maxi también tiene denuncias contra ella. Claro. Bueno, él hace en la manga que tiene es eso, que en un principio ella dice que jamás las va a hacer. Escuche, pero ¿sabe cuánto va a durar eso? Jamás las va a revelar, 2 días o 2 minutos. Dice... tiene un secreto que no piensa revelar, por lo menos por ahora. Esperemos entre 5 minutos, señora. Dice, tengo un as, pero nunca se va a saber porque siempre pienso en mis hijos. Bueno. Ellos son menores de edad y siempre los cuido. Esto, no diga nada, entonces. Pero ya lo dijo, ¿entendés? 5 minutos. Ellos son lo único que me importa, que ellos sean felices, que su padre tenga contacto con ellos y punto. Yo a él no lo espero más, que venga cuando quiera, pero jamás voy a contar eso porque ellos no se lo merecen. Tiene 4 denuncias penales por abandono de los nenes. Dice que ella le hizo la denuncia a Maxi porque, por abandono. ¿Qué significa? Dice que a veces los traía Maxi, se los dejaba en la puerta y no esperaba que Wanda apareciera, ¿entendés? ¿Cómo? ¿Los dejaba en la calle ponele, chicos, todo eso con ¿será pinza? Verdad. Tómenlo. Es claro. A lo mejor a la otra le contestó, ya salgo, ver, ya pero, abro, ponele. ¿Pero qué papá vas a dejar a tus hijos bebitos? Si esto es un bebé ahí en la puerta. Por eso, acá tendremos que hacer encuesta. Señora, encuesta. Ver, ¿usted a quién le cree? ¿A Wanda o a Maxi? Yo a ninguno de los dos. ¿Usted a quién le cree? Yo a ninguno de los dos. ¿Usted le cree a alguien? No. No sabe para hablar. No. Greta. No le creo a ninguno de los Tengo dos. Amplias dudas. En algunos casos le creo a Wanda y en algunos me parece que exagera un poco. Claro, exactamente. A mí no me gusta ninguno de los dos. No cuidan a los nenes. Bueno, por su parte cuenta, y ya terminamos con esto, porque un poco, ¿viste? Mauro Icardi dice que los pone a ver los partidos de Maxi López para que los chicos no pierdan contacto con la imagen del padre. Ah, pero es irónico. Qué bueno, claro. Bueno, ponele. Ponele que sea cierto, ponele que sea verdad, puede ser. Quiero ver a papá, bueno, vamos a mirar el partido. ¿Es verdad que tiene una gigantografía de Maxi en el cuarto de los niños? No creo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Mauro? Sí. No creo. Creo, chicos, segundo sartenazo de la mañana. ¡Ay! ¿Por qué, chicos, se acallaron ya las versiones, los rumores, las informaciones con respecto a Ximena Barón y Daniel Osvaldo? Porque le pusieron un bozal. No, porque le pusieron la tacaraza, supuestamente, a Ana Rosenfeld, que también maneja la tacaraza. ¿Le puedo decir? Yo sé todo de ese tema. Contame, dale, contale a la gente. Como el coso. Ah, vos lo tenés allá, mira. Ah, bueno, no. Dale, 50.000 pesos por mes le va a pagar para que mantenga al nene, tiene que ver con lo que gana él, 50.000 pesitos para que pueda ir a la escuela donde va, la misma vida que hacía con él, la sigue haciendo con la mamá. Así es, como dijo Ariel Rodríguez Palacio, supuestamente ya las versiones... Lo escuché a la mañana a usted. Sí, seguro, cuando hablamos por teléfono y me escuchaste y te pasaba el cemento que iba a contar. La tacaraza. La tacaraza, la taraca, toda. Y bueno, cada uno la dice como quiere. Si lo escuchás al DTN, en Bendita te dice tantas versiones de Guita, la villanita. ¿Sabés lo que me indigné? Que voy por el pasillo acá 50.000 pesos, hija de Bela. No, si, a ver, si el nene, usted calcula, tiene que vivir, pagar expensas, pagar esto, obra social, va a la combi a la escuela, una obra social, come tal cosa, sale, cumpleaños, esto, lo otro. Mi mamá vive con 4.000 pesos, pero si este chico vive con 50.000, hay gente que no entiende. Nidia, 4.000 pesos, y no sé cómo, mi vieja no sé cómo hace. 4.341. Y toda la jubilada. Pero le sobra, le hace regalos a mis hijos, ¿qué es eso? No sé cómo hace. Ahorra, qué genia. Que no sé, que anda con los precios, cuidado. No sé cómo hace. Ahora 12. Esa es la
sube esto, lo otro. Escucha acá, promoción de esto, plum. Va y compra. Bueno, esa es la realidad de muchas lucas ese pibe. Está bueno porque la madre va a poder hacer que el nene ahorre y tener después guita. Claro, ¿te parece? No, pero chicos, bueno, esta abogada que le maneja las cosas a Jimena Barón es la misma de Wanda Nara. ¿Quién es? Ana Rosenfeld. Pero hay que decir una cosa. Yo si me separo la llamo. ¿Te parece? Al parecer. Claro, para que no la lleve tu mujer. Exactamente. Bueno, estos son los pedidos que su abogada hizo. Hay que ver si cumple ahora. Bueno. Porque viste que toda la que está caliente sabe quién es. La primer mujer de Daniel Osvaldo, ¿por qué? Ana. ¿Cuánto porque le dan? Ella 2000 tiene pesos. Luca y no tiene ni 2 pesos. Oh, bueno, vale, pero que antes la van a ella era otra situación por ahí. Este Daniel Osvaldo en ese momento por ahí jugaba acá y ganaba. Bueno, pero ponele, se podría poner al día con algo. A ver, Greta, por suerte lo contan públicamente. Si no, ¿de qué vivirían? Vamos, sí, por suerte. Chicos, tenemos más información. Tenemos los celos enfermizos de conocida pareja. Ella se puso a llorar. Él le dijo de todo. ¿Sabes cuándo te lo voy a contar? ¿Cuándo? Dentro de un ratito. Y ahora viene el bailando. Porque ayer finalmente... ¿Quiénes bailaron? ¿Quién bailó? Nazarena Vélez, señora. ¿Lloró? Y como dice mi amigo Polino, ella se hizo cargo, hizo toda una ensalada. ¿Pero vamos a... Hizo todo, ella es como una gran ensalada rusa, te da todos los condimentos. Llora, grita, te lleva a un grupo de amigos, grupo de familiares, todo. Llora todo y lo muestra en cámara. ¿Se acuerda a mí cuando me gusta estuvo eso en el hotel y rompió el jarrón? Bueno, pero hizo el amor contra el vidrio. Se lo preguntamos, dice que no fue real. Contra el vidrio. Si dice que no fue real. ¿Cómo lo vio? Si dice que el botón lo vio y quedó obsesionado. Que no, que está el vidrio como marcado y que no lo libra. Le hicieron la silueta y está ahí. Y hay un bronce, dice. Ahí tuvo una Nazarena Vélez. Vos podés ir y hacer lo mismo y te cobran. Bueno, chicos, vemos ya. Ella es así. Si usted la conoce, yo no. Sí, a mí me encanta Nazarena. Pero ella es así como esto que llora, que grita, que hace. Es así, desde que yo la conozco hace 20 y pico de años en el medio, entonces, ella también. Entonces está bien, no es una actuación, es así. Es así. Bueno, vamos a ver ya, por favor, señor director, el baile de Nazarena Vélez. A ver, ¿bailó bien? Epa, sí, la dibujó bien. La dibujó bien. Va, NASA está ahí. ¿Con quién baila? ¿Con Nazarena está con Juan Carlos Acosta, que ayer lo veíamos con otro cuerpo, que era chiquitito, que es uno de los bailarines asesinos. ¿Se puede cambiar el cuerpo? Y este chico cuando hace 4 años adelante tenía otro cuerpito. Hizo físico ese. Él es de la cofradía de los bailarines asesinos. Él es de la cofradía de los bailarines asesinos. Nazarena, tené cuidado, porque si le hizo determinadas cosas... La va a hacer llorar, en serio. Exactamente, la va a golpear. A ella le gusta la cumbia, ¿no? Ella le... Ella cumbiera. Ella contó ella que estuvo casada en algún momento con Daniel Agostini. Ah, por eso. Y ahí... Yo pensé que iban a poner la ventanita, pero la ventanita se la habían puesto en otra edición. Le mando un saludo. Es un capo, Agostini. Agostini me encanta. La rompe. Me encanta. Bueno, se deslizó bien en la pista, la dibujó bien. Contó que tuvo una semana y media que no pudo ensayar por un problemita que tuvo. Ah, había estado internada, ¿te acordás? Sí, y algo se vio en la pista, pobre. No van a pero la dibujó bien porque tiene oficio de escenario, Nazarena. Entonces te la dibujó y te la vende bien, de que sabe la... Pero ves, hay varios olvidos, ponele. O cosas como Durita. Dice que engordó 3 kilos, ella sufre... Carvajal. Le contó al jurado que tiene 3 kilos más porque ella sufre de hipotiroidismo. Muy buena. ¿Se besaron, no? Claro, exactamente. Pero vamos, ¿devolución? Vamos a la devolución, ¿te parece? Sí. Vamos a la devolución. A ver. ¿Qué le dije? A ver. Del programa, después cuando lo vea, quizás estés de acuerdo, quizás no, pero no me gustó nada. Era la Pradón bailando conmigo. ¡Ay, ya basta! ¡Pradón me arranca los pelos! Señores, son 3. A mí me gustó, tuvo su cadencia, estaba relajada. A mí me gustó. Bueno, a mí me gustó. Señores, el voto de la señora Nacha Guevara es un 8. No. Me pareció que estuvieron todo el tiempo perdidos. Solamente registré buena expresión, buena actitud en el comienzo. De cualquier manera, muy bienvenidos a la pista y deseo los mejores adelantos para vos. Gracias, para tu María. Salud y para tu familia. Gracias. Sabrá mi puntaje luego por el voto secreto. A mí me pareció una belleza lo que hiciste. Hiciste exactamente lo que Gilda necesita. Muchas gracias, Nazarena. ¡Venga! A mí me gustó porque era como una chica en el final de la bailanta con la jarra loca que toman cualquier cosa. Que viste, que le ponen un poco de ritmo, pero por ahí se pierden un poco, pero hay una alegría que llora por el novio que la dejó, por el que va por, que está por venir, que se le corre un poco la peluca. Me dio bailanta, me gustó, chicos. Felicitaciones, buenas noches. Señores, el voto de Marcelo Moreno son 7. Un montón.
Bien, bien por Nazarena, dio todo. Da el show que creo que a todo el mundo le gusta ver, cuando se emociona, cuando recuerda a la hermana, cuando recuerda al marido, cuando baila, cuando está contenta, le llevó regalos dividió al jurado. Dividió al jurado. Bueno, el único que le gustó fue a Ángel de Brito, y al resto les encantó a todos. Vamos ya a ver a Alberto Samid, que volvió a la pista. ¡El carnicero! Sí, el rey de la carne. ¿Sí? Veámoslo, por favor. ¿Cómo bailó? A ver. Entró con la marcha peronista ayer. Entró con lo la mismo, marcha ¿no? peronista, con Sofía Macalli, que es su bailarina. Ah, pero ahí lo vimos Bárbara. Verse más que la otra vez. Ahí ya lo hizo, lo que hizo primero agarrar a la bailarina, levantar. Él es muy nacionalista, vende sí, sí, compra sí, argentina. Todo el tiempo con compra argentina. Compre argentina. Y se trata de meter un poco de onda, pero le cuesta, ¿no? Exactamente. Fue con todo un gran grupo de amigos. El apuntador tiene un muchacho que va con un cuaderno y le apunta para que no se olvide las cosas que el tiene que decir. El mensaje subliminal, ¿no? ¿Bailonado? Muy bien. Lo que pasa es que... Le sacó la lengua al jurado, de todo. Oh. Le cuesta... Ella es la rebelde. Ella se presta mandato, habla mandato con esa peluquita. ¿Quién es la chica? Sofía Macalli, excelente bailarina. Fue la novia de Alexander Canilla. Ah, fue cierto, la me había contado. Muy buena bailarina. Sí, sí. Lo más, ¿eh? Bueno, míralo a él, cómo hace los pasos. Ay, bueno. Vamos a la devolución. Pero ahí, mire, mire cómo se mueve. Ahí, sí. Muy bien. No, vamos no, a hay que mover ese cuerpo. Alberto, ¿a quién le sacaste la lengua? ¿Al jurado? ¿A Nacha, que habías tenido un problema con ella? No. No, me picaba la lengua. Te picaba la lengua. Lo marcó el coach. O sea, lo improvisaste, no lo hizo el coach esto. No, cuando me pica la lengua, hago así yo. Te sale natural. Te falta el pudor, bailás, te mandás. Tenés una bailarina espectacular, pero me parece que acá lo que está fallando es el coach. El puntaje es para ustedes, no para el coach. Wow. Señores, un 4. Amor y paz. Amor y paz. No llores. Bien, okay. Compañera. Me gustó. Mucho más que la otra vez. Para mí fue hoy un... Señores, el voto de Nacha es un... ¡Sí! Han incorporado e innovado un nuevo paso, que yo hoy lo titulo el helicóptero, porque sobrevolaba la pista con una especie de amortiguación, una cosa rarísima, pero muy divertido. Sabrán mi puntaje luego porque es secreto, pero bienvenidos al show. Lloré de alegría y lloré de emoción con ustedes. Es muy lindo lo que ocurre en la pista. Muchas gracias a los tres. Felicitaciones. ¡Vamos, Alberto! ¿Y eso que vieron el baile? ¡Venga! ¡7! La primera gala lo noté muy patotero, muy queriendo imponerse. No. Entonces hoy me gusta que disfruten. Así que bueno, voy a dar un muy voto bien. De confianza. Matadero, va. Buenas noches. Señores, es son... 5. Muy bien, ahí veamos la devolución del jurado. Parece que a la mayoría le gustó. El jurado ha cambiado a lo que está fue más del año flaco, pasado. ¿No? O sea, a mí lo veo más y sí, estilizado. Va bajando semana tras semana que va entrenando. El entrenamiento del baile te hace que adelgaces. Claro. Pero quien abrió la pista y fue la frutillita de la noche fue Verónica Ojeda. ¿Por qué? Porque había habló de Diego. Exactamente, porque tuvo una semana de locos. Con toda esta el ida y vuelta que había tenido también con Marcelo Tinelli y Maradona, Tinelli volvió a decir que él lo sigue queriendo, lo sigue admirando, se que amigaron, espera que el padre... En cierta manera, sí, virtualmente o a través de la televisión. Y le aclaró Marcelo a Verónica Ojeda que en la productora no habían tenido ninguna presión para que ella la bajen del Bailando. Ella contó que tuvo ese problemita de salud, de la fractura, pero me gustaría ver el baile. Ojeda ya. Igual está para Maradona, para hablar de Maradona y todo eso, de alguna manera, igual, para el Nexo. Bueno, ahora su nueva previa es que volvió con su novio de la infancia, de la adolescencia, que se tatuó ese nombre en el brazo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo si era Abel, Ariel, Agustín, no me acuerdo. Y más adelante, señora, no se pierda lo que viene más adelante. ¿Qué viene más adelante? Pero primero, sí, ahora, espera un ratito. Primero vamos a ver el baile de Verónica Ojeda que abrió la pista, mira. A ver. Ah, se animó la porcerita, ¿eh? Hola, Rulo. Bueno, ahí tenemos... A Ver Ojeda, que vos sabés, después vamos a escuchar la devolución. A mí me gusta cómo se movió y a mí, para mí, iban en ritmo y se movía bien. Pero bueno, parece que el jurado no vio lo mismo o parte. Gladys, la bomba tucumana. Gladys, vení un día a cantar. Ay, sí. Bueno, ahí la vemos, ella baila con Nico Se Llama, fue el bailarín que el año pasado... Nico Se Llama. Es el bailarín y no te llama. Nico Se Llama fue el bailarín que el año pasado estuvo con Eleonora Casano y en determinado momento no la soportó más, pobre, Eleonora Casano, y renunció el chico este. Bueno, hizo truco. Bueno, acá no hubo caída. No, se ve que están mucho más controlados los bailarines.
bailarines asesinos no pudieron hacer de la suya. Sí, por la denuncia tuya. Este no tengo antecedentes. Este no está, por ahí por no está el momento. Estamos gestando un nuevo informe con más bailarines asesinos. Bueno, para mí se... A mí me gustaría que hagas un informe y que nos cuentes cuáles están en la cofradía. Sí, exactamente. Para mí se movió bien, se desplazó bien, mostró el cuerpo, mostró la cola, que hay que hacer eso. No es nada malo para un baile y más, sobre todo para la cumbia. Exactamente. Muestran la cola. Pero lo más llamativo, terminó justo a tiempo. Ahora viene la previa. Ahora viene el jurado. Ahora viene la previa que tuvo con quién. Con una amiga nuestra que viene acá siempre. ¿Con quién? Con Piti, la numeróloga. ¿Saben que Piti, además, es la numeróloga de los famosos y que le predice cosas? Por ejemplo, a Marcelo Tinelli le acertó que iba a tener un hijo. Así que escuchá lo que le dice ahora a Verónica Ojeda. A ver. ¿Está la numeróloga? No sé. ¿Va a tener un buen año, Piti, acá, Verónica? Algo, Piti, por favor. Sí, yo creo que no tiene nada mío, porque una vez tiraste y la pegaste, así que no tiene de mí ni se te ocurra hablar. Un día te acordás cuando te tiró, va a tener un hijo. No. ¿Qué dice? Lo tuviste. Y vino. Yo creo que ella por eso digo, no quiero ni... ¿Qué hace acá? Va a tener la oportunidad más o menos en 20 días de tener la posibilidad de estar muy comprometida en la parte sentimental. Y me parece que hay un movimiento ahí que va a surgir el mes que viene que puede traer mucho cambio en la vida de Vero. Me parece que no están todavía terminada esta historia, esta telenovela. Va a ser un día. Faltan muchas cosas por pasar en la vida de Verónica Ojeda y me parece que va a haber dos personas interesadas en ella. Una persona del pasado y una persona del presente. Me parece que hay que saberlo aprovechar y que ella elija quién es la persona con la que ella quiere estar y ser feliz. Así que, ojo, porque no está terminada todavía la historia del pasado. ¿Usted qué entiende? ¿Que no está terminada la historia con Diego? No sé. Bueno, a mí me parece que Verónica todavía está enganchada. El problema es que te dejó por la otra. ¡No! Chicos, sartenazo de Piti, la numeróloga, que dijo que tiene que terminar una historia del pasado. ¿Cuál es la historia del pasado? Maradona. ¿Y una historia del futuro? ¿Con quién? Con un hombre llamado Ariel. ¡Sos vos! No la conozco. Con Verónica Ojeda. No la conozco, me encantaría, pero no la conozco. Bueno, en realidad, señora, no es Ariel Rodríguez para yo. Ariel es un compañero de la secundaria con que fue su primer novio. Ah, del pasado. Ponele, tendrá 40 y pico. ¿Dónde nació? Pero no me preguntes eso, yo no lo sé. Y la gente no le interesa, ¿entendés? ¿De qué escuela era? ¿De qué escuela era? No sé, pregúntame otras cosas, eso no. Estado juntos. Habían estado juntos en la adolescencia. Epa. Y unos besitos, unas cositas. Bueno, dice que lo quiere preservar, no lo quiere mostrar, lo quiere preservar porque le interesa ¿existe ese hombre. O no existe? Sí, se tatuó el nombre acá. Se puede tatuar un nombre. ¿Y después no qué existe? Me hace con el nombre? No. Bueno, vamos a la devolución. Por favor, señor director, ¿qué dijo el jurado? A ver. Te veo como tímida bailando, te veo mucho mejor que en el disco, te soltaste, no sé si te gusta más el ritmo o qué pasó, pero te va soltando de a poco, así que hoy va un puntito más para ver si te soltás del todo. Bueno, señores, el voto del señor Ángel de Brito es un 6. Es cierto, lo veo más, está mejor que la vez anterior. Sigue habiendo problemas rítmicos, pero mejor que la vez pasada y eso es muy importante. Señores, el voto de la señora Nacha Guevara para la señora Verónica Ojeda es un 7. Tenés alegría, tenés ganas, se te ve con mucha energía, estás muy bien asesorada por toda tu gente que te aman y te ayudan. Así que bueno, sabrá mi puntaje luego porque es secreto. Bienvenidos a la pista. Falta ritmo, pero es notorio el cambio. Así que vamos, Ojeda, vamos, vamos, que tenés una energía muy hermosa. Señores. ¡Venga! Bueno, yo vi como dos cumbias, la cumbia de Nico y la cumbia de Ojeda. No. O sea, como que no coordinaba. Ella tiene muchas dificultades, como dijeron la maestra, de oído, básicamente. O sea, la veía como que iba a destiempo todo el tiempo. Y ni siquiera pudo suplir con un poco de gracia la falencia de oído. Así que, chicos, no me gustó nada. Buenas noches. No. Dos. Algunos miembros del jurado la mataron. A mí, señora, me encantó Verónica Ojeda. Y si va la sentencia, me va a gustar volverla a ver bailar la cumbia. Así que le deseamos todo lo mejor a todos los participantes. Vamos a ver quién será el próximo eliminado. Tengo el famoso que hizo llorar a su mujer. No, el mejor momento de su vida, el marido la hizo llorar. Y te voy a contar todos los detalles. Pará. ¿Lo vas a dejar hablar a Alexis? No. Alexis siempre tiene que abrir. Con la intriga. No, bueno, ¿de ahora lo va a decir? ¿Qué vas a tener que aguantar? ¿Es de acá? Obvio, Argentina. No. ¿Vos tenés todo lo de Messi, Alexis? Tenemos todo. Copa América empezó ayer. Empezó ayer, Chile. Pero nosotros le vamos a contar cómo llega Argentina y cómo llega Messi. Bien, vamos a con tener imágenes goles exclusivas.
exclusivos de Messi y goles. ¿Viste que dijo que llega mejor que al Mundial? Sí. Bueno, le vamos a mostrar cómo llegaba a las otras Copas Américas. Bueno, era jovencito. Con Tevez, con un montón de jugadores, exactamente. Jugó dos Copas América. Esta va a ser la tercera. Bueno, ahora me lo contás. Bien. Dale. ¡Bravo! Bien, Rinaldi. La pasamos bien, ¿no? Nos divertimos, espero que en casa también te saquemos una sonrisa. Ya lo veo al Doc, está el doctor Cormillot. Está bailando cumbia. Va a estar muy bueno el tema de Cormillot, algo que nos ocupa, nos preocupa a todos cuando tenés tu mamá, tus abuelos, un ser querido que está solo. Nos va a contar los beneficios de estar acompañado. Sea con una persona, vamos a preguntarle, ¿una mascota puede servir? Todos los beneficios nos los va a contar el doctor Cormillot. Bueno, ruido. Quédate ahí, hoy es día de música, se viene Mar Azul, ya viene Alexis con la Copa América, sí, Greta con videos lindos, tenemos de todo. Así que acordate, mandanos tu fotito, así la compartimos. ¡Tiene vagoneta! Ahora, cuando vuelvo, mirá estos bastoncitos. Sí. Bastoncitos de coco y dulce de leche, después se viene la pasta casera recién hecha con alitas de pollo. Dale, hay mucho hoy por pasar por divertir. Ahora nos vemos. Esto es Amar Azul. Y eso es La Turca Bailando. Bueno, acordate, tu foto cocinando, después de rocanel9.com.ar, como hizo Joel de Valentina Alsina, muy bien. De todas las partes de la Argentina queremos tu foto y qué preparás. Betty Arreche, muy bien. Ariel Knop de Parque Patricios. Ariel Knop, Shakira y Gerardo le pone del bolsón. Ay, qué bien, chicos. Se dan vuelta al mundo. Pausa. Topo, tenés un tremendo termo. Buenísimo, ya estamos de regreso con toda la fiesta en ¡Qué Mañana! ¿Qué hacemos? Tres partes. Bastones de coco y dulce de leche. Si no los hiciste nunca, hacelos, que son ricos, ricos, ricos y fáciles. Mira, por un lado te recomiendo lo siguiente. Este es el coco seco. Esta es la pulpa de coco que se seca. ¿Sí? Entonces, directamente le pones crema y coco. Empezás haciendo esto. Decís, pero Ariel, ¿no empezás por la masa? No, haz esto. Coco, pero Ariel, ¿no crema? ¿Por la masa? No, no, haz esto. Coco. Coco, crema y huevos. Mezclalos ahí, un ratito. Déjalo como esto hecho previamente. Okay. ¿Sí? ¿Qué pusimos? Coco, huevo, crema y azúcar. Muy bien. Eso es lo que lleva. Lo haces un rato antes, se tiene que hidratar bien, así después queda más rico. ¿Sí? Se puede extender sobre los bastones más fácil, porque el coco tarda en hidratarse un ratito. ¿Lo ves ahí? Sí. Bien, ahí va. Pongámoslo por acá al costado. La masa para hacer esto. Harina. Sí. Masa típica quebrada. Masa, la base de las tartas, es lo que hago. Harina, son masas que no se amasan, se unen y nada más. Muy bien. Azúcar. Gobelin. Uno. Último día. El nene. ¿Qué pasa? ¡Ay, claro! Vuelve el chinito. Vuelve el chinito. Se va el hombre sin cejas. Bueno. Muy bien estuvo, ¿eh? Lo quiero felicitar. Aumito. ¡Bravo, Hugo! Un capo. Pero bueno, lo llama, tiene un jefe, el señor Tolosa, que lo extraña muchísimo. Así que Tolosa lo reclamó, se lo vamos a devolver. ¡Bravo, Hugo! Tolosa me quiso pagar para que no vuelva, pero no, tampoco. Esto es un aguantadero, muchachos. ¿Le quiere mandar un beso a Tolosa, a su jefe? No. Fíjese, porque el lunes empieza otra vez. ¡Qué chiste! Bueno, ¿prefiere mandarle un saludo a Tolosa o contar un chiste? Como quiera. Chiste, chiste, chiste. Rápido, rápido, sí, Vicky en tele. Bueno, ¿querés venir al lado mío? Vení, sí, vení, vení. Ay, no me van con Hugo. ¡Bravo! ¡La estrella! Vale. Ya se va, así que puede contar lo que quiera. Contate lo picante, dale. Hugo. Huguito, vamos. Dale. A ver, pero usted no tiene cejas. No, nada, nada. Hizo la promesa. Viene para contar el chiste. Hoy se ven con cejas, le juro. Dale, dale. Dos tenedores iban caminando por una vereda. ¿No? Sí. Póngale onda, ¿eh? ¿Escuchá? Sí, sí, escucha. Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando. Dos tenedores iban caminando por una vereda. Dos tenedores iban caminando por una vereda. Tenedores. Dos tenedores. Sí. Bien, sí. Hugo. Va la cuchara, iba caminando por la otra vereda. Upa. Ah, la cuchara viene de frente. La cuchara iba caminando en la otra vereda. Sí, para el mismo un lado. Un tenedor le dice, che, mirá, ahí anda cuchara. Ah. Hola, cuchara, le dice. Y cinco la cuchara. Oh, ¿no? No le llevó la y un tenor, el otro tenor le dice, parece que no es cuchara. Los chicos lo aman. Es un genio.
Es egresado de la escuela de Vagoneta. Que se quede. Estudió 6 años con Vagoneta, dicen. Es el mejor amigo. Muy bien. Bravo, Hugo. Hoy está Vagoneta con chistes de Jaimito. Prepárense porque viene hoy. Que traiga picante. Miren, esta es la masa que vamos a hacer. La masa quebrada para los coquitos. No coquitos, los bastones de coco y dulce de leche, que no son los coquitos. Que están buenísimos. Mismos ingredientes armados de otra manera, un sabor distinto. Directamente está el huevo, la manteca, el azúcar. Si querés una pizquita de sal, chorrito de vainilla, ralladura de limón, todo está ahí en el centro, unido. Muy bien. En este momento agarro la harina y se la incorporo así. Esto lo haces con un cuchillo, con una espátula, ¿sí? Un cuchillo que no corte mucho, porque si lo golpeas contra tu mármol, le vas a sacar el filo. Pero, ¿ven? Una espátula de estas es como picar esto. Hay que picar. Ahí. Picamos. ¿Cuánto? Teóricamente, hasta que no veamos harina blanca, es decir, harina suelta, que no se incorpora a la manteca. Bien. Todo esto que hago de no amasar, ¿para qué es? Para que quede quebrada. El objetivo es que no agarre nada de elasticidad. Bien, la harina tiene tiene gluten, lo que dicen gluten, ¿sí? Que es lo que le da elasticidad, que permite que vos a la harina le pongas levadura, se forme la burbujita o crezca como una pelotita y no se escape el aire que se forma en el interior por la fermentación. Bueno, hoy no quiero que esa goma se desarrolle. Para que no se desarrolle no hay que amasar. Por eso evitamos simplemente amasar una masa. Si no la amaso, si amaso la masa la cocino, queda dura cuando la como. Si no la amaso, queda quebradiza. ¿Eh? Ese es el objetivo, nada más. La forma de unir todo, palma de la mano, pedacito. Haciendo palmas. Haga palmas, Silvina. Las palmas. Palma, 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 palma. Yo aplaudía, pero no se unía la masa. Ah. Bueno, que tenemos a Chávez y otra vez tenemos el grupo completo. Tira, Ahí está. Muy bien, muy bueno el chiste que contó Chávez. Ahí, muy bueno. Levanto. Bueno, la masa. ¿Cómo hacemos? Gonzalito, ¿está contento hoy? ¿Todo bien? Un saludo a su abuela, como siempre. A la abuela. Aproveche, mientras que tiene a la abuela, saludarla siempre que pueda. Aprovechela. Y al abuelo. ¿Sigue de novia? Y al abuelo también, que había conocido. ¿Tu abuela sigue de novia o no? No, está bien. Ah, Gonzalo, Gonzalo. Oiga. Perdón, no, es algo que usted me contó y que no lo tenía que decir. Abuela, un beso igual, ¿eh? ¿Cómo era que se llamaba la abuela? Olga. Olguita, que hace... Gonzalo está de novio con una chica que estudió gastronomía. Sí, se recibió en la misma escuela, la conoció en la escuela. Tuvo dos o tres novios antes que él en la misma escuela. ¿En serio? Se comenta. Se quedó con el mejor. Y se quedó con Gonzalito, que es el bien, mejor. Gonzalito. Él la elige todos los días y piensan, le digo a la mamá, en convivir. Esta es la masa. Mira, vamos a hacer así. Dame rápido todo. Tengo un minuto. La masa la enfrían. Una vez que la enfrían, la estiran a la medida que vos tengas. Yo uso este marco. Los marcos que uso porque me gustan después para cortar. Presiono. Ahí. Una vez que está, manga. Cuchara, please, señor. Dulce de leche. Ahí. Iluminó. Teneme la plata. Qué rico. Muy bien. Voy a aprovechar todo. Dulce de leche, te digo sinceramente, tengo que poner repostero. Sí, hoy compré el repostero para esto. Water. Extendemos. ¿Qué estoy haciendo? Lo paso un poquito por agua para que hablando no se pegue. Se va a pegar, pero bueno, por lo menos. La idea es que el dulce de leche no va a correr. ¿Qué quiere decir no va a correr? No es que lo pones de cualquier manera y después se extiende prolijo. Se extiende ahora y tal cual queda. Ahí está. Entonces, vas mojando la cuchara. Vas mojando la cuchara y lo vas extendiendo. Tenés que hacer ahora la capa prolija. Prolija quiere decir que en todos lados quede la misma cantidad de dulce de leche. ¿Entendés? Míralo acá.
Entonces, ahora viene esto. Si vos lo ponés mal, hay un pedazo del después de la barrita que tiene dulce de leche, otro que no, y es distinto a la degustación. Claro. Yo me voy a quedar un segundo extendiéndolo prolijo. A la vuelta te cuento cómo se terminan, cómo se cocinan, cómo se hace para cortar y que no se rompa. ¿Cómo se come? Todo eso lo hacemos en un segundo. Ya volvemos, corte muy cortito, termino el postre y estamos con el doctor Cormillot. Dale, bien. Vamos. Nos queda de todo y más comida, el doctor Cormillot, el humor de Vagoneta y por supuesto terminamos bailando con Amar Azul, programa intenso tenemos. Pausa y ya venimos. Ya estamos de regreso en ¿Qué Mañana? Ahora sí, comemos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿A quién no le gusta tener beneficios? A mí sí, seguro que a vos también. Por eso llega su beneficio para que con tu tarjeta SUBE, sí, la SUBE, esa que usás para viajar, puedas tener muchos beneficios. Su beneficio, mira, presta atención porque está buenísimo. Bueno, para más información tenés que entrar en www.subeneficio.gov.ar. Yo les digo en serio esto. Miren, normalmente trato de hacer cosas, todo lo que hago acá lo pruebo para los que cocinan les salga. Entonces, préstame, Gonza. Recién yo iba a hacer, lo voy a hacer, porque así los hago. ¿Se acuerdan que hice la masa y le puse dulce de leche arriba? Sí. Esparcimos, bueno. Esto está buenísimo, pero hay una condición para que salgan bien. Tengo que cocinar en un horno que tenga calor en el piso, porque si no la masa queda cruda. Y eso, la verdad que recién cuando lo hablábamos con Gonzalito, digo, mucha gente en la casa tiene un horno, como tengo yo, un horno tradicional y punto. Claro. No tienen un horno que tiene calor en el piso y en el techo. Entonces, si tenés el horno tradicional, recapitulemos. Hicimos la masa, la estiramos, la cocinamos aproximadamente 15 minutos hasta que esté cocida. ¿Sí? Está blanqueada. Está precocida. Se ve acá la masa precocida. En este caso va todo junto al horno, pero tenés que tener un horno que tenga calor en el piso. Número 2. Agarrás y ahora viene lo mismo. Claro. Extendemos el dulce de leche. Una vez que extendés el dulce de leche, ¿qué haces? ¿Lo esparcís? Lo esparcís mojando la cuchara. Uh-huh. Una vez que el dulce de leche era el repostero, son los bastoncitos de coco. Una vez que está... Dame, por las dudas. Es más fácil esparcir el dulce de leche porque la masa, ¿cómo está? Firme ya. ¿Sí? Entonces, esparcimos. Acordate esto de, si querés, mojás un poquito la cuchara. Así. Así va. Resbala. Ahí. Ya está el doctor. Hoy vamos a hablar la soledad. Que tanto escuchaste, los beneficios de no estar solo, de estar acompañado, nos va a dar consejos el doc, qué es lo que hace la soledad y cómo solucionar ese tema. Así que a todos atentos, vos si estás pasando en una circunstancia que te sentís solo, sola, escuchalo al doc, que tiene mucha experiencia en todo esto. Muy bien. Miren. Bastones de coco, masa, dulce de leche, la mezcla que hicimos juntos. ¿Se acuerdan de esta mezcla o no? Bien hidratada. Sí. Bien hidratada es coco, huevos, azúcar, crema de leche. ¿Cuánto tiempo lo vamos a llevar al horno, Gonza? De 30 a 40 minutos, horno 150 grados. 150 grados es un horno medio. La mitad de la llama, de la altura de la llama que tiene tu horno, o la mitad de los puntos. ¿Vieron esos hornos eléctricos que dicen 1, 2, 7, hasta 10 o hasta 12? Sí. Bueno, la mitad. Acá acordate, todo el secreto está hacerlo prolijo. Que quede bien extendida de manera prolija la masa. Perfecto. Se lleva a la cocción. Mágicamente. No hay ni Dios ni nada. Es así. Qué buena onda. Punto. Dios desde molde. Poseelo a él. ¡Ay! Se señaló, Daniel. ¿A vos? ¡No! Sí, estás poseído. ¿Lo sentís? Sí. ¿Ya entró? ¿Dónde lo sentís? ¡Ay, no! Ay. En los ojos veremos si lo poseyó. Está poseído. Para arriba. Dios del desmolde en Rinaldi. Mándame tu energía para desmoldar este marco. Mándame tu energía. Doctor, pará, se lo voy a sacar. ¡No! Tenía miedo. Iba a convulsionar el ¿Estás bien? ¿Viene para la cancha?
¿Está bien? Necesito calma ahora. Bueno, tranquilícese. Muy bien. Es terrible. Necesito 8 bastoncitos de coco. Fue mi primer... ¡Ay! ¡Ay, dale! ¡Eras virgen! ¡Sí! ¡Sartenazo! Pero mírelo. Mire lo que hizo. Desmoldó esto. Che, en serio te digo, ¿eh? Para desmoldar esto, si no tenés al dios del desmolde, o a Rinaldi, que se pueda prestar su cuerpo, entonces directamente un cuchillo entre el borde, ¿eh?, del molde y la torta. ¿Por qué? Porque el dulce de leche se funde, carameliza y se pega. Claro. Esto es así. Podés cortar los cuadraditos, ¿eh?, o de la forma que más te guste. Estos hoy son bastoncitos. Sí. Los bastoncitos los corto acá, mirá. Bastones. Ese es mío. Este es tuyo. Le gusta largo el otro. Está muy pedigüeña, Silvia. Miren. Esta es una forma. También pueden ser cuadrados más chiquitos. ¿Para qué? Para el café. Claro. Como un bocadito. Sí. Para darse el gusto, como nos enseñó el Doc. Muy bien. Un poquitito y va bien. No hay que privarse de nada. Entonces, hasta ahora no dijo nada. El doctor así que lo aprueba. Los bastoncitos. Sí. Un bastoncito para que pruebes. A ver cómo está eso. Yo con ese bastoncito que te quedó ahí en la bandeja estoy bien, ¿eh? ¿Le gusta o no? Soñado. ¿Soñado? Sí. Alexis, este bastón largo es para usted. Estos son los bastones de coco. Los bastoncitos de coco y dulce de leche los hizo Ariel Rodríguez Palacio. Muy bien. Fáciles de hacer, los conservás. Algo importante, los cocinás, los dejás enfriar, los guardás si querés de un día para otro en la ladera, entonces después se pueden cortar mucho más fácil, sin que se rompan. Vieron que responde al corte bárbaro, ¿no? Qué rico. Miren. Puedo cortarlo sin ningún problema. ¿Ok? ¡Perfecto! Bueno, señores, está el doctor Cormillot. Buen día, Doc. Un gusto tenerte, como siempre. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Sabe por qué estoy bien? ¿Por qué? Porque estoy muy bien acompañado. Exactamente. Cuando uno está acompañado, está totalmente distinto. Es verdad. Y hoy vamos a hablar, vos, yo vi que estabas hablando de la gente que por alguna razón está en situación de sí, que queda sola. Quedó sola, los chicos, el nido vacío. Es que es algo natural, ¿no? En la vida hay procesos, digo, hay tiempos. Hay procesos, hay tiempos. Se van los chicos, tienen que hacer su vida, después por ahí perdés al compañero o la compañera de tu vida y ahí es donde cuesta. Sí, y el asunto es que si una persona tiene 50 o 60 años, las noticias son que va a tener... Tiene 20 o 30 años de vida por delante. Bueno, eso es bueno. O sea que es bueno, pero si no los rearma, puede llegar a ser bastante malo y bastante pesado. Entonces vamos a ver, yo traje primero unas placas y después vamos a las soluciones. Muy bien. Traje unas plaquitas para contarle. Hay lugares del mundo que se llaman zonas blue, que yo creo que te las mencioné. Sí, donde la gente vive más tiempo. Donde la gente vive más años. O sea, ahí tenés en América, tenés Vilcabamba, en Ecuador. Costa Rica. La península de Nicoya, tenés después en California, tenés en Italia, Cerdeña. Tenés Punza en Pakistán, tenés allá en... Ex Unión Soviética, Abkhazia, en Georgia, es la Unión Soviética, y tenés Okinawa en Japón. En estos 7 lugares la gente vive muchos años. Yo estuve en uno de ellos, estuve... ¿En cuál? En Vilcabamba, está en la próxima foto. Estuve viendo a ver qué era lo que pasaba con la gente. Bueno, hay cosas que tienen que ver con la alimentación y algunas cosas que tienen que ver con el aire de la zona, con el agua. Pero viven hacen una vida de comunidad. Ahí está, Doc, mira. Lo acompañé a este hombre. ¿Cuántos años tenía? Algo así como 104. ¿104? Iba a trabajar todos los días. ¿Iba caminando a trabajar todos los días, caminaba 4 o 5 kilómetros. Iba a traer videos, pero bueno, hace rato que no los veía, no los pude encontrar. Y en Vilcabamba, bueno, ya ahora la gente come de una manera distinta, están todos con panza, están gordos, es distinto. Pero no es la lo gente que era. De esa generación es gente muy, muy longeva. ¿Cuántos años vive en promedio? Mirá, ahí en esos pasan lugares azules. Los 90 largos. 90 largos. Pasan los 90 largos y no hay Alzheimer. Acá no había enfermedad de Alzheimer. Bueno, ¿no? O sea que. Vale la pena estudiar el tema. Vale la pena. Entonces vamos a ver, uno de los beneficios era la compañía. Vamos a ver ahora qué pasa cuando la gente está en soledad. Cuando la gente está en soledad aparece una sensación desagradable que produce que se libere una hormona, que es la hormona del estrés, que es el cortisol. El cortisol en pequeña cantidad es muy bueno, pero cuando hay mucha cantidad empieza a ser muy malo y hace mal a los huesos, a los músculos, te bajan las defensas, el cortisol es como corticoide que vos tomás que es te termina si dañando. Es como corticoides mucho tiempo. Viste que, sí, si que vos se hinchan. Un tiempo corticoide está bien, mucho tiempo te hace mal. Y te altera la dopamina, que es un neurotransmisor que regula el estado de ánimo. Vamos a ver la próxima. ¿Cuáles son las consecuencias? Retrasa la cicatrización del cuerpo, te disminuye las defensas, te altera la digestión, te disminuye la eficacia de las vacunas,
te reactiva el herpes, te hace más, más proclive a obesidad, diabetes, hipertensión. Opa. Prácticamente te debilita toda. Estás debilitado a todo nivel. Estás debilitado orgánico y psicológicamente. Vemos la próxima. Efectos de la soledad del sueño. Bueno, alterás el sueño en el cuerpo, alterás el sueño, te altera el razonamiento. No pensás bien. El exceso de corticoides genera alteración en el juicio, más ansiedad y más depresión. Opa. O sea, porque estás además rumiando, te das máquina. Sí, sí, te das máquina y no salís del ciclo vicioso en que entras. Exactamente. Vemos en la próxima. Todo eso hace la soledad, digamos. Todo eso hace la soledad. Porque producís esta. Ahora vamos a ver qué pasa con el con tener compañía. Tener compañía fortalece a todo el organismo. O sea, cuando digo tener compañía, no me refiero solamente a vivir con alguien, sino formar parte o estar con alguien o formar parte de alguien. Es lo que dicen pertenecer a algo. Pertenecer. Pertenecer a algo. Tener cosas en común. Tener cosas en común con alguien. Entonces, te disminuye la presión arterial. Te mejoran las defensas. La gente que se opera del corazón, si tiene alguien en casa que lo está esperando, se recupera más rápido. Increíble. Y hasta si tiene una mascota, fíjate, si tiene un gato, se recupera más rápido. Pero se recupera más rápido si tiene un perro, porque el perro es más dependiente que el gato. Ah, entonces eso, vos sabés que alguien depende de alguien vos. Alguien está esperando. Te necesita. Exactamente. Ah. La recuperación de cáncer de mama y tiene efecto analgésico. Muy también. Bien. Vamos a ver la próxima. Vivir en pareja tiene una mortalidad 50% menos que la gente que vive sola. Apa. Así que no significa casado. Vivir con sí, alguien. Estar, ¿no?, acompañado. Claro. Vivir con porque alguien. Hay un estilo de vida más sano. A veces mutuos. Ves que hay señoras que viven muchos años y son las hermanas, por ejemplo, ¿no? Que sí. Quedaron juntas sí. Y ves que están, y se hacen bueno, compañía. El asunto es estar con alguien. Está bien. Si es en pareja, todavía un cachito mejor. Papás que dicen, no, el matrimonio, los casados viven mucho más que los separados, solteros, y, o sea, con los que están que la gente que vive sola. Exactamente. Vemos la próxima. La compañía virtual, si uno tiene muchos amigos, la compañía virtual te reduce. Pero si no, si estás solo, la compañía virtual, ya sea con familia, con amigos, con colegas, con compañeros, hasta con desconocidos, si hace con cuidado, internet te pone en contacto con tus hijos que se fueron a vivir lejos, con tus nietos que se fueron a, sabes qué hacen, que lo ves poco, porque se fueron a, porque quizás nacieron en el exterior, y podés conocer gente. Yo tengo pacientes que por ahí, bueno, se enganchan, hay una señora que me contó 70 y pico de años, ella es como la que hace de juez en Bridge. Ah. Entonces coordina partidos de bridge que son de todo el mundo. Ah, porque juegan a través de porque la computadora. A través está buenísimo. De la computadora. Y se conecta con gente de Japón. O sea, y ella traduce todo en el momento. La próxima. Las redes sociales son una ayuda. Y finalmente tenemos, creo que tenemos dos, acá está. Las mascotas. Que puede ser el perro, el gato, el canario. Sí, cualquier mascota, cualquier animal que pueda vivir. De la que te permite interactuar, sí. ¿No? Esas son antiestrés, la responsabilidad de cuidarlos, dar y recibir afecto. El perro te obliga. La gente saca a pasear al perro, pero no se saca a pasear a sí misma. Ah, entonces, la gente, bueno, es un efecto doble. Mueve. A la vez caminás por el gato perro. Juega, sí. El gato es reflexivo. Si uno se conecta con un gato, yo en toda mi vida te digo gatos y perros, tengo muchos, ¿no? Vemos la próxima. Hay algunos dicen los gatos son como última. Sanadores también, ¿no? Los gatos tienen un efecto algo absolutamente así como... Si uno se conecta con el gato tiene un efecto fantástico. Bueno, ¿cómo hago yo si estoy solo para salir? Claro, porque lo difícil es cuando quedás solo o ¿cómo estás arrancás? Solo, ¿cómo arrancás claro. Para conocer gente? La gente dice, si nunca hice nada, siempre estuve con mi esposo y ahora ¿qué hago? Ahora que, bueno, no conozco a nadie. Tenés que ver en todos los barrios, nosotros cuando trabajamos con los pacientes, muchas veces lo que decimos, bueno, ¿qué hay en tu barrio? Vos sabés que los municipios dan muchas actividades que son gratuitas. ¿Cuáles son? Acá trajimos algún tipo de actividades que se pueden hacer. Las trajimos con esta colección de pitufos, que son de mi... ¿Esta bueno, suya de la... mi hijo. Son... No, son de mi hijo y mis nietas. Bien, mi hijo, se los prestaron entonces. Sí, ellos tienen una colección como de, creo que son 700 o 800. 700 pitufos. Sí, originales. Es una de las mayores colecciones que hay de pitufos. Impresionante. Vos te podés ir a un lugar a aprender, por ejemplo, un instrumento. Ah, está bien. No, decir, voy a aprender un instrumento. Si no querés complicarte, querés alguna cosa que sea más sencilla, por ahí alguna cosa de percusión, donde con una percusión... algo básico. Una cosa básica, no es como el piano, la guitarra, sí, que no haces algo básico. No, seguro. Tenés que hacer algo más importante. Después, el asunto es meterse en alguna cosa que tenga que ver con deportes o con baile. Deportes o baile que puedan tener que ver con tu estado
y con tu edad. Yo acá puse el tenis, bueno, no tenía otros pitufos. No, está bien, pero... Pero si vos tuvieras que recomendarle a una persona adulta, ¿qué te recomendarías? ¿Cómo se llama, no? Esto que veo en las plazas, que hacen, hay gente grande, sí, son movimientos y te hace trabajar también la mente, el equilibrio. Sí, esa disciplina... Bueno, yo, bueno, pero estamos hablando... Exactamente. Bueno, que yo, se hacen las plazas. Cualquiera de las actividades alternativas. No, la que se hace en las plazas se hace con unos movimientos que se parecen a los movimientos de los animales. Bueno, te digo que mi abuelo, cuando estaba ya solo, decía yo no me junto con la gente. Se empezó a juntar y antes estaba en la plaza, en un pedacito, la bocha, cancha de bocha. La cancha había de los clubes o afuera, entonces la iban, la cuidaba, hablabas con otro señor y pasás el día, ¿no? Totalmente, te cambia la vida cuando vos empezás. Acá tenés pertenecer a grupos. Puede ser un grupo religioso, puede ser un grupo político, puede ser un grupo social, un grupo de ideas, de lo que sea. Grupos de lectura. Grupos de lectura, ir a aprender a escribir. También hay grupos que se reúnen para escribir. Ese está bueno para el bocho también, ¿no? Muy bueno para el bocho. El bocho es para como para seguir usándolo bien. El bocho es como un músculo. Si lo trabajás, se mantiene. Si no lo trabajás, se atrofia. Decae. Ir a pescar, pero no a un lugar solitario. Ir a pescar a un lugar donde va otra gente a pescar. Ir a aprender artesanías. Ir a aprender arte. Ir a aprender a cocinar. Ah, eso yo pienso, me gusta. Vos en tu escuela debes tener. Hay gente que va como profesional y otros. Profesional, que van... pero siempre ves gente que lo hace en forma de hobby, amateur. Porque le gusta. Y de todas las edades. De todas las edades. De todas las edades. De repente. ¿Entre qué edad y qué edad tenés? La mayoría son chicos de 19 años, pero de repente tenés un señor o una señora de 70. Que dicen siempre lo quise hacer y están. Y aprenden a cocinar y sociabilizan y se reúnen en las casas. Esa es y... la frase. Siempre lo quise hacer. Bueno. Esa cosa que siempre quisiste hacer y nunca te animaste, y aparece la vocecita que te dice, no, esto no es para vos, esto no te va a salir, ya sos grande, a esa voz tenés que decirle, no, ¿cuál es la evidencia de que esto sea así? Y finalmente tenemos el voluntariado, donde cualquiera lo que puede regalar, es como una pequeña cosa, regalar las damas tiempo. De rosa le dicen, por ejemplo, no sé, como mirá, que vas hay geriátricos que hay señoras que están en hospitales. En los hospitales, en el hospital de niños, en los hospitales hay voluntariados, hay muchos voluntariados. Está buenísimo. Las ONG se manejan todas con voluntarios y el estar con chicos además te hace, es como un renacimiento, ¿no? Está porque bien. Estás jugando, estás cuidando y nadie se siente mejor y con más, le aumentan tanto las defensas como la persona que brinda algo de sí mismo. O sea, la generosidad le hace bien al que recibe, pero el que más bien le hace es al que está dando. Sí, Julian White dice una frase que era algo así, lo más egoísta que hay es ser, ¿cómo es que se llama? Generoso. Generoso, sí. Porque te hace muy bien a vos. Te hace bien a vos. Cuando ayudás, te hace bien a vos. Bueno, así que está eso bueno. Fue el descubrimiento de Alcohólicos Anónimos. En Alcohólicos Anónimos el gran mensaje es, yo te ofrezco ayudarte y el que primero se fortalece ahí es el que está dando. El voluntariado es una de las actividades que más cambia las defensas y el estado de ánimo de la gente. Bueno, entonces, Doc, la enseñanza es tratar de, si podés vivir con alguien mucho mejor, sí. Tener y si actividades, no, internet también se puede utilizar. Y no esperar a que te vengan a tocar el timbre de tu casa, porque no van a venir. La mascota fundamental, entonces. La mascota tener un también. Perro, un gato. Porque vamos a salir con una mascota y es un tema de conversación. Ay, qué linda perrita. Sí, y bueno, empezás, está bueno. Exactamente. Y en los barrios algo que no hay que hay que perderle el miedo, porque mucha gente es reticente, es los centros de jubilados son espectaculares. Tienen todo esto hacen que vos de decís, todo, lo tienen. Todo. Así que bueno. De todo, bueno. Bueno, muchas gracias, Doc. Un buen gusto, como semana. Siempre. Buen fin de semana. Para el lunes ustedes, nos vemos. ¿Sí? Esto es que mañana. Corte cortito, música, Greta y muchas cosas más. ¡Bravo! La cocina ya tiene también. Dale, corte y volvemos. Hoy cerramos el programa bailando con Amar Azul. Pausa, ya venimos. Muy bien, último bloque del último programa de esta semana, ¿eh? No se asusten, ¿no? Se viene Amar Azul, Vagoneta, Greta, un montón de cosas todavía por hacer y mucha cocina. Mira, vamos a hacer algo, vamos a avanzar despacito. Número uno, alitas de pollo, vamos a hacer un ragú. ¿Qué es un ragú? Un guiso, un estofado para acompañar estos fideos amarillos que vamos a hacer juntos. ¿Ok? Que los tengo acá en el cuelgapasta. Alitas de pollo, esto es simple. ¿Se acuerda, Rinaldi, el día que jugamos a Batman y Robin? Bueno, hoy no va a ser. Era el joven maravilla. ¿En serio? Sí. Anduvo bárbaro. Ay, me lo perdí. ¿Me lo pueden pasar? Los buscó Suar después para búsquelo una ficción. Búsquelo en YouTube. Busca en YouTube. Hoy bueno, anoche lo busco. Miren, chicos, estas son las alitas y pollos que podés comprar. Alitas de pollo, no alitas y pollo, que pueden comprar. Esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a emprolijarla. ¿Se puede hacer el guiso así, chau? Sí, más vale. Yo lo que te recomiendo es que le saques toda esta grasa.
Para que vaya un poquito mejor. De todas maneras, hagamos esto, para que quede más linda. Le hago un cortecito acá. ¿Ven? Corto. Una vez que está cortado, vamos a desarticular. Y mirá, huesitos limpios en un segundo. Muy bien. Número 2. Separamos acá abajo. ¿Sí? Ahí está. Te busca Rubén. Esto es... Miren, esto es... la patita, la del ala. Voy a sacar la puntita del ala de esta manera. Muy bien. Ah, che, acá hay un chico, me agarra todas las mañanas. Mi abuela te ve, se mata de la risa. La abuela Chineta. Chineta nos ve siempre, le mando un beso. Beso, Chineta. Tu nieto nos habla de vos, dice que ya hiciste los cuchillos y que los congelaste para el Día del Padre y qué sé yo. Un beso a Chineta. Bueno, esto es así. Vamos a sacarle el otro huesito. Y si quieren que quede más lindo, estas pueden ponerlas así. Muy bien. ¿Se ven? Sí. Esto es algo de más si lo querés hacer y punto. Utilizamos entonces la parte del medio. La parte del medio. Chávez está rompiendo todo, está nervioso porque no vuelve más. La parte del medio de la alita tiene que volver a trabajar. Sí, tiene que volver a laburar el lunes. El jefe Solosa lo pidió de nuevo. Y vamos a usar la parte más cercana, que es lo que le dicen los hombritos. ¿Ok? Esto entonces vamos a hacer el ragú. Para hacer el ragú, ya te digo, esto es una cuestión de presentación, nada más, esto que estoy limpiando así. Porque vos podés hacer las alitas directamente sin limpiarlas, pero estas quedan más lindas. Mirá, ¿sí? ¿Cómo hacemos? ¿Chorrito de aceite? Ahí. ¿Qué tendrás en la mano, Rubén? Gracias. Muy bueno. Chorrito de aceite. Alitas. Muy bien. Alas. Perfecto. Las vamos a ir dorando. Mientras que se doran las alitas, dejalas que se doren, Esas también. Vamos. Mientras que se doran, si quieren les pueden poner un poquito de sal. La sal que usamos es, acá en Que Mañana, es la de siempre. Sal, Tres Sal, tus recetas son más ricas y divertidas. Entrá a la fanpage de Tres Sal y descubrí novedades, juegos y tips para compartir en familia. Tres Sal, la sal siempre corrediza. Mirá, pueden ir dorando las alitas. Una vez que estén doradas, le vamos a ir agregando vegetales. ¿Les parece? Sí. Mientras tanto, procesadora. Llámase hoy a mano, hice la otra masa que la uní en realidad cuando hicimos los de pollo, los de coco. Sí. Voy a hacer una masa que queda muy, muy rica y tiene sabor distinto. Estos son yemas. Acordate, 3 yemas equivalen a 1 huevo. ¿Sí? Si vamos a comer 4, tengo que poner 4 yemas. Un poquito de azafrán. Fíjate, azafrán, esto que tengo acá es el equivalente a 1 cápsula, ¿sí? Cuando el azafrán es muy barato, no es azafrán, te están vendiendo alguna tintura, alguna cosita, para confundirte. Chorrito de aceite. Sal. Mezclo. Y vamos a incorporar harina. Esto se puede hacer todo el proceso en la máquina, en una procesadora. Perfecto. Esta es la de la tía Isabel. Beso, Isabel. Buenísima. Que en paz descanse. Partió Isabel. Bueno. Vamos. Ahí. Lo sé, que está loca, loca por tenerme. Yo lo sé, ya digo que... Perfecto. Despegamos una vez. Ahí. Ahí se tiene que unir. Suponete, mediste mal, pesaste mal, no se une, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se une? ¿Por Gonzalito? No. No, por Gonzalito no. Porque, por ejemplo, le pusiste mucha harina, te habías pesado harina de más. Bueno, tenés que poner... Toro para Gonzalito. Tenés que poner... Está rojo, Gonzalito.
un poquito de agua y rápidamente lo solucionas. Muy bien. Echale la culpa a Hugo, Gonzalito. Fue Hugo que se va. Claro. Chicos, acá es culpa de los que se van. Tiene que formar una pelota alrededor de la cuchilla. Muy bien. Va a salir volando la máquina. Ahí está, miren, miren. Bien. Ven, eso es lo que quería. Ay, ay, así. Habla, hola. Buenas. Saluda, Ariel. Hola, chicos. Muy bien. No es que le faltan partes. Mira. Ay, ya. La masa, ¿sabés lo bueno de esto? Cuando la haces en una procesadora, que esta masa ya quedó hecha. No hay que amasarla. Ya está amasada dentro de la procesadora. Queda impecable. Es una masa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Amarilla por el azafrán y porque está hecha con yemas puras. Tenemos las alitas que se están dorando. Tenemos la masa lista que la vamos a envolver en film. La vamos a dejar relajar para poder armar nuestro plato. Estoy emocionado. Tengo muchas ganas de escucharlos. Disfruten de ustedes en casa también. ¡Mamar Azul! Para Mateo, el amigo del chino ahí, el hijo del chino, para Mateo. Vamos, arriba. Voy caminando con mi botella y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy. Siempre me cuelgo en carretilla, siempre pienso en ella, la que me pone de gata. La gente de Areco con mucho amor. Dice. Seguimos en Qué Mañana. Amar Azul, impresionante. Ahora van a estar con todos, dos temones se vienen. Van a volver a tocar. Así que, sí, ya vuelven a tocar. Ah. Estamos haciendo un, digamos, pasta de azafrán. ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡El ídolo de los niños! ¡Hola, Jaimito! ¡Hola, Jaimito! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Muy contento. Muy bien. ¿Por qué? Porque me vengo a contar chistes a que mañana. Muy bien. Bueno, bueno, escúcheme. Anda al colegio. Está hecho un tonel, Jaimito. No, en serio. No le entra más esto. A tener el gancho hay que traer, no sé, que dos cosas de tejer, dos agujas de tejer para venir. Para de comer, gordo. En serio, te lo digo. La comida es que mañana es muy riquísima. No hay guita acá en producción para que le hagan algo más grande. Que no quede. Es la cábala. ¿Esto es de la época de Tinelli? Sí, con este arresto me lo hicieron en Telefe. Es hora de cambiar. ¿Qué con los panqueques, gordo? ¿Quién dijo? ¿En dónde se le hicieron? En otro canal. En Telefe dijo que le hagan otro, ya mismo, por favor. Que nos manden otro. Ya que Levich, hágale otro. Igual no hay mucho chiste más de Jaimito, así que no sé cuánto vamos a estar. Pero usted siempre inventado. Todavía, como este que te pero hoy quiero cosas fuertes. Hoy venimos. Vino Jaimito a pleno, como usted me pidió antes. Venimos con todo, está muy bueno. Jaimito estaba jugando al trencito, ¿viste? En la habitación. Al trencito decía, vamos, todos los pasajeros. Un trencito de eso, ¿viste? Que le ponen en pila. ¿Cómo se llama? No, ese es uno caro, el Märklin alemán. Ah, el doctor Momeso le manda un beso, tenía un Märklin. Este de plástico. No, los Märklin eran de metal. El de Jaimito era así lo que se podía. Sí, la verdad que sí. Entonces venía, ¿viste? Y dice, vamos, todos los pasajeros al tren, vamos, estábamos en la girada, vamos, arriba al tren, vamos. Estaba en su cuarto jugando así. Decía vos, dice, la narigona con el perro, no se puede subir con perro, marmota. Era agresivo. Dice, vamos que no vamos, 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 infelices. Y mira la mano y dice, dice, Jaimito, ¿quién te enseñó a hablar así? Claro, ¿no? Este es genial. Dice, ¿quién te enseñó a hablar así? Dice, te vas inmediatamente a tu cuarto, te quedas 2 horas ahí metido sin televisión y sin juguetes. No. Perfecto. No. Jaimito. Pero tenía el tren. No, se fue sin el tren. Ah. Mandó, estaba jugando en el living. Ah, sí. Claro. La arregló bien. Entonces, agarra, sale la madre a las 2 horas, le abre la puerta y dice, anda, Jaimito, anda, ¿viste? Va Jaimito y se pone a jugar de nuevo al tren y dice, bienvenidos señores pasajeros a este tren que está a punto de partir. Les agradecemos su visita, les recomendamos que no se puede fumar ni salivar, no se puede estar con perros. Les agradecemos y les damos la bienvenida a nuestro tren hermoso, que tengan ustedes una jornada espectacular. Ah, muy bien, aprendió la lección, se dio lo de la madre para que reflexione. Sí, y dice, lo que están llegando al trabajo por las 2 horas de demora, le pueden reclamar a la vieja podrida que está en la cocina. ¡No! Impresionante. Uno para los pibes, uno para los pibes. Dice, a ver, un animal de 4 patas. Estaba Jaimito con el otro alumno, que era los dos un desastre. Dice, yo no sé, porque el otro dice, yo no sabo. Le dice la maestra. Dice, no, chico, no se dice ni no sepo ni no sabo. Dice, ¿cómo se dice? No sé. Entonces, ¿para qué te metes? Eso es la maestra. Dice, a ver, chicos, dice, yo les voy a tener una prueba. Si ven 2 luces viniendo acercándose, 2 luces, dice, ¿qué es? Dice, señorita, muy fácil, dice uno. Es un auto. Claro. Dice, ¿no? Eso es... Ay, esto lo dice la maestra. Sí, pero me río porque es genial. Dice, es una respuesta muy generalizada. Puede ser una camioneta, puede ser un auto, puede ser un camión. El tipo de vehículo. Sí, era bastante brava la maestra. ¿Ves? Sí. Los hacía pensar. Sí. Dice, si estoy parada así, viene una luz. Dice, ¿qué puede ser? Dice, yo, señorita, dice uno, una moto. Dice, no, Jaimito. Esa es una respuesta muy generalizada. Oh. Porque puede, Jaimito, no, otro alumnito todavía. Pero... Pepito. Rebobino. ¿Cuánto? Le dice, no, Alexis. Le dice, no puede ser, porque es una respuesta muy generalizada. Puede ser una moto, puede ser un cuatriciclo, puede ser un ciclomotor, un tractor, muy bien. Y le dice, bueno, perfecto, señorita, dice Jaimito, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Dice, sí. Si yo voy caminando por la calle, hay una chica parada en una esquina que revolea la cartera. ¡No! Esto tenía 7 años, ¿no? Sí. Dice, ¿qué es? Y la maestra dice, bueno, es una prostituta. Dice, no, señorita, es una respuesta muy generalizada, porque puede ser tu tía, tu vieja, tu hermana. Saca todo. Lo que le surja, algo que le surja, miedo. El chiste que más le gusta de Jaimito. Este es tiene carta libre. El que más le guste de Jaimito, que sea bien de Jaimito. Perfecto. Dice, mamá. Dice, ¿quién es mi papá? Tiene actualidad. Dice, no sé, hijo, no sé, porque la verdad que, dice, vos sos de probeta. Le dice, no me digas. Le dice, ¿qué? ¿De probeta, de in vitro? No, probé tanta que no sé quién es tu hijo. ¡Selección! ¡Mira!
No lo entendí. Chicos, tengo que pagar. Ahora te hago un dibujo. No lo entendí. Haceme un dibujo. Ahora te hago un dibujo. Bueno, mira, vamos a la pasta rápidamente. Alitas de pollo. Acá hay algunos que directamente agarran, ¿vieron las salsas que vienen tipo barbacoa y demás? Le meten, la calientan y chau. Yo voy a hacer alitas de pollo para el estofado ya doradas, un poquito de extracto de tomate, me encanta con ajo, ajo, zanahorita cortada en cubitos, ahí. Vamos a ponerle cebolla, ¿sí? Todo lo cortás, cubitos, vas haciendo que también se sellen, tomen buen color. El condimento que no le tiene que faltar a esto es pimentón. Si es picante, ojo. Sí, porque te tiene que gustar. Esto era pimentón dulce. Le da mucho sabor y color. Una vez que tenemos esto, vinito blanco. Ahí. Acá puedes poner cualquier carne y hacerlo de la misma manera. Dejas que el vinito hierva apenas. Le pongo tomate rallado. Este era fresco. Puede ser de lata, sin ningún problema. ¿Eh? Del cartón. Sí, tomate. Caldo de vegetales, una hojita de laurel, alcanza para 10 litros una hoja de laurel. Les digo porque la gente a veces te pone 5 hojas de laurel, mucho sabor, demasiado penetrante. Una hoja de laurel, 10 litros de agua, la haces hervir y le sentís el sabor. Ahí está, tomillo, le ponemos un poquitito de sal y que se cocine. ¿Sí? Tiempo de cocción, en el caso de las alitas, en 30 minutos están listas. Si es una de carne dura, hasta 2 horas, como el osobuco que hicimos el otro día, palomita, cualquiera de los cortes más duros. Aceite, estos son champiñones. Los coloco acá para acompañar nuestros fideos con unos champiñones y las alitas de pollo. Muy bueno. La masa que hicimos hoy, mirá qué lindo color. Excelente. Amarillo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer papardeles. ¿Se acuerdan que las masas, los fideos están clasificados en qué? Lo que tienen como clasificación los fideos es simplemente el grosor. Claro. El ancho, no el grosor, el ancho de los fideos. Por eso escuchás tagliatelli o cabellos de ángel muy finitos. Sí, los tagliatelli son fideos anchos, cortados gruesos. Ahí va. Vamos a ir cerrando nuestra máquina, los rodillos. Cada vez que pasa, como los rodillos están más cerca, más juntos, se van... aplastando. Aplastando la masa. Esto es una sobadora. ¿Sí? Lo que llamamos con diferentes nombres comerciales. Pato Vica en la casa. En realidad es una sobadora. Ahí. Fíjense, algo importante, fíjate que no le falte harina, porque si no, cuando empieza a ser más finita, se pega demasiado en la máquina. Y después... tenés que recomenzar la operación. Si vos tenés una de estas máquinas, estirás, se pega, se rompe, haces un bollito y volvés a trabajarla. Acá no hay ningún drama, no vas a desperdiciar nada. Muy bien. Agarran. Pingui. Ok, thank you very much. ¿Quiere mandar un saludo? A la abuela. Bien, Gonzalito. Bravo. Muy bien. A su novia nunca, ¿no? Está la novia. Muy bien. Es verdad. Dame. Qué raro. Tu novia no existe, pobre chica. Soy. Bien. Se pregunta si Gonzalito es gay, pero ¿saben quién cumple? Soy Agustina, cumpleaños hoy. ¿Saben quién es, no? ¿Quién es? ¿Qué Agustina? Agustina es la chica que hace el idioma de la seña. ¡Feliz cumple! Con señas y demás, que siempre aparece. Con señas es... cumple. Claro, como soplando la velita. Muy bien, Ale. Algo así, qué sé yo. Alguno por ahí me entendió. ¿Eh? Y ella hace unas cosas. Ella estaba en la fiesta de el otro día estaba en la fiesta de ¿Los 300? Sí. Creo que sí, era ella, ¿no? Sí, porque era ella. Conocemos a dos chicas que lo hacen. Ella me enseñó cómo se hace limpia parabrisas con señas y es bárbara, es fantástica. ¿Cómo se hace qué? Muy bien, el limpia parabrisas. ¿Y el ventilador de pie? Bueno, después le voy a... Es muy... Estamos locos. Leche, mucha leche. Y sabe todas las señas. Claro. A ver cómo te traduce eso. Le mando un beso. Feliz cumple. Feliz cumple. Compartan lo que están hablando, no entendí. Si quieren saber todo lo que digo, la ven a Agustina la noche en la repetición. De la mañana. Que ahora la voy a ver acá. Miren. Miren acá. Mirá lo que está ahí atrás. No, que no moleste. ¿Qué hora es? Oh. Estos son los...
¿Cómo se llaman? Papardelle. Las papardelles. Papanudo. Gonzalito, tenemos agua hirviendo. Según el chino, vos te olvidaste del agua. A ver, no. Abundante agua hirviendo. Bien, le van a poner un poquitito de sal. Muy bien. Esta, esto acordate de siempre, te digo, esto es para orear la pasta. A mí personalmente me encanta la pasta, la cocino, la amaso, la estiro y la cocino. Pero eso es personal. Hay otros que le gusta la pasta más seca. La verdad que cuando la pasta está más seca, ¿qué ventaja tenemos? Se hace más rápido. Que no se pega. Que no se pega. Sí, cuando está más fresca se cocina mucho más rápido. Ay, la miren. White. Sí. Miren, pongo la pasta. Fíjate, agua hirviendo. Si querés un chorrito de sal. Si recién te enganchaste, te digo que esta pasta la ves amarilla porque es de azafrán y pura yema. ¿Sí? Muy ¿ok? Bueno. Ahí. Revolvemos cuando ponemos una pasta rápidamente. Revolvemos. Esa, ahí. Se empañó la cámara. Qué ahí. Oh. Y ahí se va. Mirá estas cintas lo que son. ¿Cuánto tardan? 3 minutos, sí. 4. ¿Sí? Ahí ay, va. Mirá. La que hice recién la acá. Niebla. La neblina. La que hice recién acá. También las puedo agarrar rápidamente. Así. Ahí. No me empieces a sacar todo porque me... ¡No! Me transformo en neuros. Ahí. Muy bien. Mezclamos y que se cocine. 3 minutos, la pasta va a estar lista. Mirá la salsita con las alitas. ¿Se ven? Qué rico. ¿Les gustaría ponerle a ese ragú mi champiñón? Sí. Fíjate. Sí, claro. Ah, no, 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 no. Arvejitas. Sí. Ay, qué rico. Champiñón, salteaditos. Muy bien. Y esto es lo que hago por último. Espinaca le pongo. Ah, mira. Queda buenísima. Espinaca cruda a último momento y la vamos a ir mezclando. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Queda muy, pero muy rico con nuestra pasta amarilla, este ragú, con espinaca fresquita a último momento. Vamos a dejar que hierva, la mezclamos, mezclame las pastas. Me quedé con ganas de rinar. Sí, claro. Chao. Chicos, se vienen sartenazos de la recta final. Sí. ¡Escuchen! ¡Con atención! Oh, yeah. Ay, chicos, ya. Yo les conté hace un par de semanas que Luisana López estaba cumpliendo el sueño en de Canadá. Su vida. Sí. En Estados Unidos. En más Hollywood. Precisamente, claro, para la pantalla de Hollywood. Hoy día está filmando en Nueva York una película de tres amigas. Ella interpreta a una agente inmobiliaria. Amigas. Bueno, hasta ahí va todo bien porque trabaja con quién. Con Meryl Streep. No. Ah, ¿con quién? No, no. Trabaja con otra chica. Una se llama Fubarri. Tina Benko y Wendy McKay. Ah, sí. Un beso, Wendy McKay. Todo bien. ¿Pero dónde trabajaron ella? En series y películas reconocidas. Pero estaba todo tan bien. Pero ella pasaba letra con Michael. Y Luisana le dijo, Michael, ayúdame con el guión para memorizar. Es en inglés. Yo no tengo buena pronunciación. Él estaba contento, feliz. Lo único que le dijo Michael es, mira, yo te permito, yo te doy una mano para entrar al mundo de Hollywood, pero por favor no quiero que tengas escenas románticas o escenas hot con ningún varón. Y ella le dijo, no, quédate tranquilo. Es la historia de tres amigas. Pero, oh casualidad, hoy a la mañana, Michael Bublé, ¿qué recibió? ¿Qué? El diario Clarín. ¿Y qué dice? Y vio esta foto, señora. Wow. Vio esta foto con el galán, que el galán se llama Drew Morley, y le dice, ¿qué es esto? Lo voy a ir acá a trompar. ¡No! Me prometiste que no ibas amigas. A tener... Claro, pero, bueno. Le escondió que había un galán. Que había un galán en la película. Y dijo, yo voy, así como te dice, puedo hacer salir de la película. En este momento, Luisana, se está secando las lágrimas. Pero, chicos, es el sartenazo de la mañana de la recta final. La verdad es que ella está protagonizando esta película que se llama My Fair... Fair Market Value, el precio justo. Para, ¿cómo es? Chicos, sartenazo número 2. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Acusan a Sabrina Ravelli. ¿Quién es Sabrina Ravelli? ¿Quién es? Hizo más conocida con el romance de Matías Salé. ¿Está bien? Salió Carla, una chica de la mierda. ¿Está tomando vino? ¿Qué le pasa? Y la acusó que tuvo sexo en el camarín con Cristian Castro. No. ¿En serio? ¿Cuándo era la novia Fer? A ver, era la novia de Matías Salé. Sí. No. ¿Y que le fue infiel con Cristian Castro? Claro. Salió esta Carla y dijo que tuvo...
que le hizo sexo en el camarín. ¿Eh? En un... ¿Qué le hizo qué? Que tuvo sexo en el camarín con Cristian Castro. ¿En serio? ¿Pero por qué le cambia? Porque dice que ella hizo eso para ser la protagonista del próximo video. Ah. Es cierto, señora. Es cierto lo que dice Carla. Pero, ¿de qué video? Ah, del video de Cristian Castro. No, ah, para hacer pero salió tuvo que a prestar... a desmentir. Ah. Dice que ella jamás... Gracias, David. No, claro, jamás. Pero arriba. Pero Carla, y el último. Sí, dele que tengo la pasta. ¿Viste la Juanda? ¿Viste que la, se supo lo de. Sí, voy, pero no. La de Angelina Jolie, Brad Pitt, que tomaron un avión turista. Sí. Y dice, pero llego al aeropuerto. Y dice, ¿cómo hiciste esto? Sacaste en clase turista. Y ¿sabes lo que descubrió? Recibió un llamado a Angelina Jolie y dice, saco en clase turista porque Brad Pitt se lo gasta en chombo. ¡No! ¿Qué quiere decir? Eso es lo que dicen. A mí no me culpe. Es lo que la versión que estaba en el aeropuerto. Pero bueno, que cada uno haga con su plata lo que quiera. Muy bien. Vamos. Está enloquecido Rinaldi hoy. ¿Qué le pasa? Es que eran graciosos. Un poquito más. Los chongos que no se de Brad queden a comer los de Amar Azul, que son 32. ¡No! Sí, ya se viene Amar Azul. Un fideo pasta. De nada. La pasta esta estuvo, te digo, por reloj 3 minutos, ¿eh? Es la misma que pusimos juntos. ¿Ves? Cortados gruesitos. Ahí está. Perfecto. Bueno. Ahí. Ese es Cristian, ¿eh? Me encanta. Están lloviendo estrellas. Ahí está. Mira, esto se puede hacer de dos maneras. Uno, a la mesa y chau. ¿Ves las cintas, no? Que no se pegan ni nada. Sí. Bravo. Dos. Aceite. Uno. No. Uno. El tiempo es tirano. Pasta recién hecha. Parmesano. Ragu. Plato del día, ragú de harina con pasta recién hecha. Señores, espero que la pasen muy bien. Muchas gracias por estar. Nos vamos con todo. Gracias a Mar Azul. Vamos, adelante, pasarla bien. Cuando te sientas muy...